Buenas, estamos en lección 8. La conmemoración. Por todo el mundo tenemos distintas maneras de celebrar gente fallecida importante a nosotros. ¿Hay una persona en tu familia o una celebridad a quien le importa conmemorar? ¿Cómo se conmemora gente en tu familia? En tu fe. Entonces, en la cajita a la derecha, ustedes ya contestaron esas preguntas. So, in the box to the right, you guys have already answered these questions. Commemoration. Throughout all of the world, we have different manners of celebrating the people in our lives who have passed on. Is there a person in your family or a celebrity who is important to you to commemorate? How does your family commemorate people? How do you commemorate people in your religion or your faith? Aquí son algunos ejemplos. Here are some examples. Por ejemplo, aquí, este es después de un concierto de Ariana Grande, donde muchas personas se perdieron sus vidas. Este está en Inglaterra. So here is like a memorial in England after an Ariana Grande concert when something tragic happened. Aquí, este está respetando la vida de alguien que estaba matado por la policía. Here, here is somebody being recognized. Un momentito, por favor. Dame un momento. Okay. Este es en conmemoración de Día de los Muertos. Es en los panteones donde se puede ver cómo se celebran las vidas de varias personas. Aquí y acá, este es para 9-11. En los Estados Unidos perdieron muchas vidas en esta fecha por ataques terroristas. Caballeros, su atención total, por favor. So, como ustedes saben, yo vivía en Nueva York. Y estas luces aquí representan las torres gemelas en que se murieron varias personas. Y estos nombres aquí son las personas que han fallecido. Acá, esta es en recognición de las personas que se perdieron sus vidas en una batalla en Francia. Y aquí, este es para celebrar soldados. So, como ustedes pueden ver, tenemos muchas maneras de honrar a la gente fallecida. Oh, y tampoco no puedo olvidar, este corazón de colores representa a las personas que se perdieron sus vidas en el club en Florida, el club gay en Florida. So, this heart right here represents, that various colors, represents the people who lost their lives at the gay club in Florida when a shooter came in. So, there's a gay club in Florida, and somebody came in and shot a whole bunch of people. So, this heart with the different colors represents that. So, como podemos ver, esos son solamente algunos ejemplos de maneras en que celebramos las vidas de personas importantes en nuestras vidas que han pasado. Este es nuestro objetivo. Ustedes ya parafrasearon este activo dentro de Payday. Y este video está explicando las conmemoraciones. Ustedes pueden mirar este luego. Ya expliqué un poquito de eso ya. Pero si quieres aprender un poquito más, puedes mirar este video. So this is explaining the various commemoration things. If you would like to watch this video at a later point, you're welcome to. It's just me explaining a little bit more about what I just talked to you about. Simplemente tienes que hacer clic en esta cadena. You just have to click on this link. Okay, nuestra agenda para hoy. Esencialmente lo que vamos a hacer hoy es que vamos a crear una presentación conmemorando la vida de alguien importante en nuestras vidas que ha fallecido. Yo voy a mostrar mi propio proyecto de conmemoración, celebrando a mi abuela Tejana. Y después ustedes van a crear tu propia
conmemoración celebrando a alguien importante en su propia vida o honrar a alguien importante en su propia vida. So, today, essentially what we're going to be doing is we're going to be creating a commemorative project to celebrate somebody important in our lives who's passed on. So I have a template in Google Classroom that you're going to use. Yo tengo una plantilla dentro de Google Classroom que se puede utilizar. Pero antes de eso, yo voy a mostrar a ustedes cómo se va a aparecer con mi propia presentación, mi propio proyectito dedicado a mi, my own project dedicated to my Texan grandmother. Esa es la plantilla que ustedes van a completar. This is the template that you guys are going to create. Se puede cambiar los colores, los símbolos, y por supuesto tienes que agregar fotos, pero tú tienes la opción de crear este proyecto de una manera que es muy simbólica de esa persona. Entonces yo voy a abrir este proyecto muy rápido. Es este aquí, esa es la plantilla C1U02L08, el portátil, just put it down. Gracias. Ok, entonces, se puede cambiar los colores. Lo que quiero que se mantienen es el texto. Vas a completar estos pensamientos en este orden, pero se puede cambiar los colores y el diseño. Y también el tipo de fuentes, as well the type of font. Entonces, en conmemoración de, escribe el nombre de la persona. Creado por, created by, write your name. Hora, write your period. Su historia. Escribe 3 a 5 oraciones sobre la historia de tu persona. Tú puedes utilizar el organizador biográfico y mi ejemplar para apoyarte. Reemplaza las imágenes con fotos o clip art, símbolos que apoyen el mensaje de tu texto. También puedes cambiar los colores y casi todos los aspectos visuales de esta presentación a tu gusto o preferencia. Esta es tu conmemoración. So you're going to write about their history first. So for their history, you're going to write 3 to 5 sentences about the history of the person. You're going to utilize you can use my biographical organizer and my example to help you out. Replace any images, replace these images with your own. So I don't want to see this clip art. No quiero ver este clip art. Yo quiero ver imágenes que pertenecen a tu persona. Fotos de esa persona. Cosas simbólicas de esa persona. Also, you can change the colors and almost all visual aspects of this presentation as long as the information is the same. So, quiero que ustedes tienen esta información, su historia, su conexión, sus hechos interesantes. Me inspira, pero el diseño se puede cambiar un poquito. Mi conexión. Aquí, escribe 3 a 5 oraciones describiendo la conexión tienes con esas personas. So, for my connection, you can write 3 to 5 sentences about how you're related to this person, what makes them important, and memories you share with or about them. Entonces, estás compartiendo con nosotros cómo estás conectado con esta persona, qué es la relación, qué es la importancia que esta persona tiene en su propia vida. Hechos interesantes. Dinos un hecho interesante elaborado con detalles sobre tu persona. Describe 2 a 3 cosas menores con menos elaboración. Tell us fun facts about this person or an anecdote. A short, funny story involving said person. So, you're going to share like 1 big fact and then maybe 2 or 3 minor details. También quieres tener imágenes y símbolos para representar a esta persona en esta página. And also you want to have images and symbols to represent that person on this page. Me inspira. Utilizando 3 a 5 oraciones, describe la razón de esta persona te importa tanto y concluye tu texto en una manera natural. Explica cómo esta persona te inspira. He or she inspires me. Using 3 to 5 sentences, he, she, or they inspires me, actually, if you like. Using 3 to 5 sentences, describe the reason that this person is important to you so much. And conclude your text in a very natural manner.
Explain how this person inspires you. Gracias. Ok. Entonces, ¿ustedes van a crear presentaciones así? Sí. Sí, si quieres agregar más cosas al fin, sí, tú puedes, absolutamente. Especialmente si quieres agregar más fotos. Sí, tú puedes. Hay más buena pregunta, gracias por preguntar. ¿Hay más preguntas? Sí. Ah, lo siento, no puedo oírte, puedes hablar más alto. Sí, esa es una buena idea. Pues debes hablar con sus padres para más información y quieres agregar más información. Pero si quieres utilizar, si quieres mirar a sus diapositivas para inspiración y para ideas y para informarse más sobre esa persona, eso es excelente, sí. Yeah, so if you happen to have a sibling who's taken my course before and they've written about somebody that's passed away in your family that was special to both of you, you're more than welcome to like reference theirs to like get information that you don't know off the top of your head. But I also want you to talk to your parents and your family members so that you can learn a little bit more, because we always want to do better than those who came before us. So if we got some great information to start with, why don't we add to that? Why don't we create a more fuller picture? So absolutamente tú puedes hacer eso. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Anybody else have a question? Sí. Muy buena pregunta. La verdad es que sí, vamos a presentar esos proyectos, pero lo que voy a permitir es, si tienes dificultades, muchas dificultades hablar en frente de la gente, puedes grabar un YouTube video de tú mismo leyendo a la clase. Entonces, si quieres hacer tu presentación por YouTube, puedes hacer eso. Simplemente tienes que mandarme la cadena antes de la próxima semana. So, like, send me the link to your YouTube video before next week. So that way I have it and I can play it for the class. Yo puedo tocar ese video para la clase. Yo creo que es súper importante practicar presentar en frente de la gente, pero también yo entiendo que a veces estamos súper emocionales sobre esas personas porque son súper importantes en nuestras vidas. So sometimes, like, some of us find ourselves crying or other things because these people meant a lot to us. And so if you'd feel more comfortable doing it on YouTube, you can. I would love to have you present it in person. De verdad, he grabado un video de yo presentar a mi abuela en YouTube para mostrar a ustedes. Pero en el pasado siempre estaba presentando. A veces difícil, a veces no. Y también es muy catártico. Se puede ayudar. It can be very helpful to like talk about this person. Sometimes presenting in front of a person, because I know for me, sometimes when you keep things hidden and locked up, it's more painful. And like it seems like it's painful because you're crying or you're doing this, but it's you healing. But whatever makes you feel the most comfortable, YouTube or presentar en persona, tú puedes elegir. If, si no has mandado la cadena a mí, if you haven't sent the link to me ahead of time, then you will have to present in person just because I don't have the link. But if you sent it to me in advance of next week, then yes, you're fine to just use a YouTube. Okay, ¿hay más preguntas? Esas son buenas preguntas, sí. ¿Cuándo vas a entregar esta? Vamos a entregar este al fin del periodo, la próxima clase, o quizás al fin del periodo de la próxima clase. Y si ustedes entienden, la clase después de la próxima, disculpa. Sí. Sí, si es un video de YouTube, en vez de presentar en frente de la clase, yo voy a tocar el video en la pantalla grande. Yeah. So we're all presenting. This project, you want to try and get it done by the end of next class. Or by the end of this class. The people in the future. Yeah, you want to get it done. And then I will give you a little bit more time. And you can also use the weekend if you really want to make it special. Like sometimes people go way above and beyond. Si quieres usar más tiempo para este, está bien con eso. Estoy bien con eso. Gracias por preguntar. And yeah, everybody's presenting, whether you decided you want to present with a YouTube video or you want to present by speaking out loud. Si necesitas saber cómo
hacer este, puedes hacer un screen recording en QuickTime. Entonces, para hacer un screen recording in QuickTime, you need to download the QuickTime app if you don't have it. Click on it, and then you're going to click on File, and New Screen Recording. Después de hacer eso, vas a descargar esa en YouTube. Ahí vas a compartir esa cadena conmigo. Please make sure you do a screen recording and that you're speaking very loudly into the microphone, because if we can't hear you, then I have to have you present because I have no idea what you're saying. So make sure that you're speaking well into the microphone. Asegura que estás hablando bien al micrófono y que estás haciendo un screen recording. Y cheque tu video antes de mandarme la cadena. Check your video out before you send it to me. Ah, ¿tuviste una pregunta? ¿O tenías una pregunta? ¿Qué pasa si no tienes fotos de esa persona? Si no tienes fotos de esa persona, está bien. Lo que puedes hacer es que puedes buscar imágenes simbólicas de esa persona en Google. Entonces, por ejemplo, vas a ver, si yo, cuando muestro el, mi proyecto sobre mi abuela inglesa, que voy a mostrar la tejana hoy, pero mi proyecto de mi abuela inglesa, yo tengo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Pero yo tengo una imagen de tejar, of knitting. Yeah, tejidos y la bola as well, because that makes me think of her. So you can have symbolic things like that. Sí. ¿Hay más preguntas? Vale, si ustedes tienen más preguntas mientras trabajando, simplemente avísame y podemos charlar sobre esas preguntas. Muchas gracias por las preguntas que ustedes ya hicieron. Entonces, piensa en la persona que quieres hacer, abra esta plantilla y empieza a trabajar. Gracias por su atención.